Familia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que me veáis. Soy Fran69 de Zona de Gamers y hoy os voy a enseñar cómo actualizar vuestra versión live de Pavlov Shack Beta. Vale, vais a ir a la tienda de Oculus. Si no la tenéis, os lo vais a descargar. Vale, lo tendréis aquí instalado, como lo tengo yo. Veis perfectamente instalado. Vale, aquí lo tenéis, lo podemos ver, vale, play online, play, bla 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 le damos al exit porque no queremos continuar vale saldríamos al, al, al home eh, o al lobby de vuestras gafas, ¿vale? Pues nada, ahora para poder actualizar vuestra versión live a una versión RC nos vamos a ir a nuestro Tienda de Oculus, en nuestra aplicación de Oculus de nuestro móvil. Así que ahora nos vemos en mi móvil. Venga, hasta ahora. Hola, ¿qué tal familia? Ya estamos en mi teléfono. Esta es la parte principal de mi teléfono. Aquí es donde se hace la magia de hundir la gay y todas las cocinas buenas con mi super. Fondo de pantalla con mi escudo de Barça a tope, a muerte y con las palancas. Ya me gustaría tener media de su puta palanca de mierda, hijos de puta, cabrones. con mierdas. Y el otro escudo que amo a tope. Viva España, la selección española con nuestro mundialito y a tope. Bueno, fuera cosas deportivas, vamos a lo que nos atañe, que es... Cómo cambiar la versión live de vuestra aplicación Pavlov... Shack Beta a la versión RC que contiene mucho más contenido, etcétera, etcétera. Bien, para ello nos vamos a ir a nuestra aplicación de Oculus en vuestro móvil. Aquí tenemos nuestra aplicación de Oculus. Oculus. Vamos a ir al buscador y vamos a buscar Pablo. Aquí está Pablo Shack. Bien, eh, yo ya la tengo instalada, lo más seguro me salga abajo del todo aquí, ¿veis? La aplicación. Porque como es de Apple digamos, ¿veis? Ya está compradas. Pues le damos aquí y nos saldrá, ¿vale? Aceptar, nos saldrá el tema de iniciar, nosotros no vamos a iniciar nada, ¿vale? Vamos a irnos subiendo todo lo que podamos hasta que encontramos esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí que pone en versión. Si la veis, me estoy moviendo aquí donde pone el dátil, aquí donde tengo mi dátil, aquí en versión 1.0. Vale, donde pone versión 1.0, le vamos a seleccionar. Y ves, veis que se va aquí a otro, otro sitio que son las notas de la versión con todo lo que hay, todo el trinclao y patal, patín, patal. No donde veis que pone canal live, veis que hay un guión hacia abajo, un puntillo hacia abajo, le clicamos ahí. Y podemos cambiar a la versión RC 0.96.1. Le clicamos y ya lo tenemos cambiado a la versión 0.96.1. Seleccionamos y vemos, comprobamos que aquí ya está la 0.96.1. Y en teoría ya la tendríamos cambiada. Habéis visto que antes hemos iniciado desde las gafas, hemos iniciado. El la aplicación sin ningún problema, en teoría. Ahora, si todo ha ido perfectamente, tendríamos que tener eso para actualizar desde las gafas. Y una vez actualizado desde las gafas, ya tendremos instaladas en las gafas la versión RC 0.96.1 de Pavlov. Así que ahora nos vemos en las gafikis. Hasta ahorita. Bueno, ya estamos aquí otra vez. En el home o en el lobby o como lo queréis llamar de vuestras gafas. Una vez hayáis activado, como os he enseñado a través del móvil de Oculus, el, habéis actualizado la versión, habéis cambiado de Live a la RC y os vayáis a vuestras gafas, eh, tenéis que apagar las gafas antes, ¿vale? A ver si os dejáis las gafas de encendida conectadas a la corriente, os la vais a poner y decir, eh, cabrón, esto no te Tenéis que apagar las gafas. Una vez encendidas las gafas os va a salir el puntito azul que hay, porque eso significa que tenéis que actualizar. ¿Veis? Pablo Shack Beta versión 096.1. Ok, habéis visto que yo antes he iniciado la aplicación, no me ha pedido actualización ninguna, ¿vale? Entonces le damos actualizar y se nos va a actualizar. ¿Veis el peso que tiene la aplicación? 5,65 gigabytes. ¿Vale? Son muchas gigas de información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estáis metiendo a lo mejor más contenido, estáis metiéndole más mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una vez termine esto de instalarse, pues ya entráis y a jugar como hubierais jugado antes con la versión live, pero con mejores cosas. Pues nada, chavales, espero que os haya sido de ayuda el la forma de, de actualizar y nada chavales nos vemos en un próximo vídeo estar muy atentos al canal porque voy a traer más novedades más cocinas así de este rollo vale así que hasta el próximo vídeo chavales chao chao me queda para rato para actualizar 5 gigas hand eh. the morning hour hasta mañana no actualizamos Right. on the